todo forzado conforme a un plan de transformación de esta sociedad hasta convertirla en algo que es la inversión del orden natural. Y eso no es ni casual, digo, ni se hace en 2 minutos, ni es tan sencillo. Requiere un plan, tenacidad, grandes recursos políticos, económicos, etcétera, y finalmente el resultado es una sociedad casi ya irreconocible, si nos centramos en la europea. Pero en todo Occidente ha ido en esa dirección, o sigue yendo en esa dirección, hasta no se sabe cuándo, porque lo que están haciendo es una sociedad ya insostenible. Tanto que hablan de sostenibilidad. ¿Me daría usted la razón si digo que el objetivo primordial de todas esas acciones es sacar a Dios de la historia y sacar a Dios de la vida de los hombres? Sí, desde luego. O sea, el escollo que ahora mismo tiene este plan mundialista, podremos llamarle mundialista perfectamente, es quitar de en medio, desde luego, el cristianismo, concretamente el cristianismo, ¿no? Porque ya se ha quedado como el único escollo para conseguir el asentamiento de un dogma que ya han establecido, como decía Juan Pablo II, el dogma relativista, la dictadura del relativismo. Y claro, mientras haya una institución que siguen millones de personas en todo el planeta que siga diciendo que no, que claro que existe la ley natural, que no vale todo y que eso de que tu verdad y mi verdad son equiparables, no, hay una verdad y el que se adhiere a ella, como dijo también el Santo Papa Juan Pablo II, ya está bajo sospecha. Él dice en una de sus encíclicas, Centesimus Annus, que quien se adhiere a la verdad no resulta fiable desde un punto de vista democrático, porque ya se ha llegado a asentar, y lo dice en el 91... A 100 años de la Rerum Novarum. A 100 años de la Rerum Novarum, ya se había asentado ese criterio de que lo presentable era aceptar el relativismo religioso. Y quien no lo hiciera, quien se adhiera a la verdad, decía él, ya no es fiable. Lo cual es verdaderamente monstruoso, antidemocrático, terriblemente peligroso, porque es la puerta que abre el paso a un nuevo totalitarismo feroz, no menos peligroso que los que se conocieron en el siglo pasado, que es la dictadura del relativismo de la que estamos hablando. Para eso es necesario asentar el dogma relativista primero. Excluir a Dios de la historia parece que desde el principio de los tiempos a quien le conviene y quien tiene como objetivo eso, y por tanto a quien sirven los que actúan con este objetivo, es a un solo personaje, ¿no? Con toda su corte de seguidores, porque supongo que se refiere a Satanás. Por supuesto que ha hecho Satanás más que rebelarse desde el principio, es el homicida del género humano. Y como decía León XIII, cuando empieza su encíclica, la magna encíclica que condena a la masonería, de las varias que hizo en ese sentido, ¿no? Humanum Genus, cita a San Agustín, habla de las dos ciudades y dice más o menos, el humano linaje, por eso se llama así la encíclica, desde que se hubo apartado de Dios por el pecado, está dividido en dos bandos diversos y adversos. Y lo dice claramente, uno es el de Satanás y el otro es el de Jesucristo. Y en esos dos bandos, o sea, cuando ya nos ha situado en que no hay tierra de nadie, estás en un bando o estás en el otro, eso ya es opcional, por la libertad del hombre, ¿no? Cuando ya nos ha situado, empieza a hablar de masonería. Allí hay un episodio en la vida de León XIII interesantísimo y poco conocido, que son sus visiones en el Vaticano, fruto de las cuales él baja y escribe. ¿Por qué no nos cuenta este episodio? León XIII tuvo una visión diabólica, vio un ataque de los demonios sobre el Vaticano para destruir la Iglesia y quedó conmocionado, tanto que su secretario y algunos más que le rodeaban notaron que algo terrible estaba viendo, y inmediatamente se fue a su despacho y escribió la oración a San Miguel Arcángel pidiendo que nos proteja del ataque diabólico, una oración maravillosa. Hay una versión corta que es la más conocida, pero la larga tiene mucha más enjundia. ¿La conoce? ¿La puede recitar la corta? No, conozco la larga, que empieza diciendo, oh muy glorioso príncipe de las milicias celestiales, San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate que libramos contra las potencias de las tinieblas y sus malicias.
y sigue pidiendo que encadene de nuevo, encadena de nuevo a la serpiente, a la antigua serpiente Satán, arrójala a los infiernos para que no pueda causar más daño. En esa visión parece que el demonio le está pidiendo a Dios que le desencadene durante un cierto periodo, ¿es verdad? Por ahí va, pero yo lo que sé, más que esa petición, que no puedo concretar si se hizo entonces, lo que él está viendo es un ataque furibundo a la Iglesia Católica. A la Iglesia Católica, para demolerla. Y no es que solo figure, no es en sentido figurado ni un poner en concreto lo que se veía, ¿no? Un ataque ya muy fuerte a la Iglesia Católica, sino que ve, de hecho, una visión de las fuerzas preternaturales de los demonios atacando a la Iglesia. Y queda tan aterrado por ello que no solo escribe la oración, sino que da instrucciones de que esto se rece al acabar la misa en todo el mundo católico. Cosa que estuvo haciéndose en la mayor parte de las iglesias hasta mediados del siglo XX, donde misteriosamente se dejó de hacer. Y ahora en poquísimas iglesias se ha recuperado esa costumbre que no debió abandonarse nunca, porque todo lo que se invoque a San Miguel Arcángel es poco. ¿Nos remontamos a Lutero para este asunto, para ese no discernimiento entre el bien y el mal, para ese peca forte, crede fortiter? Bueno, Lutero no es que sea un disidente, ¿no?, como otros herejes, es que niega prácticamente todo lo que es la Iglesia Católica. Niega la tradición, la patrística, o sea, toda la labor de los santos padres, los dogmas, los pulveriza todos, salvo dos, que es mentira, porque dicen que mantiene dos, no mantiene dos, mantiene el bautismo, y eso de la Eucaristía lo mantiene de aquella manera, porque se ha cargado el orden sacerdotal. Por tanto, ¿quién va a consagrar? ¿Quién va a conseguir? No, se carga la transubstanciación. Claro, entonces ha dejado el bautismo. Y claro, con ello, como digo yo siempre, por sintetizarlo mucho, priva al hombre de los canales de la gracia más fuertes que deja el Señor, y los deja aquí para enfrentarse al malo, que es mejor llamarle el malo, como le llamaban en el Padre Nuestro primeramente, ¿no? Y sin esos canales de gracia el hombre está inerme. Por una parte hace eso, y por otra parte ya establece lo del libre examen, que al final, claro, es la puerta al relativismo y la libre interpretación de los textos bíblicos. Entonces, siendo así eso, ¿ha sentido usted alguna